Ahí está. Estamos. A ver, vamos a vamos, lo voy a nominar a Pato Claypole para hacer una transmisión de estas, ¿eh? Un día de estos. No sé cómo está de conexión ahí, en General Rodríguez, pero espero un mensaje ante la nominación, Pato. Estás nominado. Estás nominado, Pato, para dar una masterclass de grabación y mezcla analógica. El hombre de la cinta interminable. Así que bueno, estaba te interrumpí, Orestes, estabas hablando de algo, no sé si ¿En qué parte estábamos? estábamos hablando de algo ahí y me pusieron la cuenta regresiva. Pero bueno, ya ¿De qué volveremos. estábamos hablando? Bueno, con respecto Bueno, ya está, a ya lo de lo los enganchamos efectos al y mismo, toda esa ¿eh? situación. Vamos a. Perfecto. Adentro. Adentro, Claypole. Ah, de grabar con efectos. Estábamos hablando lo de grabar con los efectos. Yo creo que ahí es eso, tiene que ver mucho de cómo sea el proyecto, pero la puta madre esta conexión. Ahí va, primo. Yo te escucho ahora ahí, ¿me escuchás? Bueno, yo lo que decía ahí es que muchas veces, o sea, yo creo que esa discusión empezó en el momento, un poco esto que hablábamos antes, ¿no? Lo de no tomar decisiones, donde el tipo que graba va a ser el que va a mezclar, y entonces por las dudas no pone el efecto, porque después si el efecto no queda tan bien tocado, no lo puede editar. No sé si estamos andando o no. Esto está. De Acá repente, dicen el que tema es que nos se juntamos dice que todos te en Instagram, escuchan, y está todo colapsado. ¿Me escuchan o no me escuchan? sí, se te escucha. Ahí está Pablo Viga. No, loco, vamos. Maldición. ¿Cómo está el club, eh? ¿Cómo está el club? Estamos todos. ¿Ahí se escucha? Escucha, ahora se escucha. Se escucha, bien. Bueno, decía eso, que para mí, en esta situación de que el que que graba movida, muchas veces no se anima a tomar la decisión de imprimir los efectos. Y no es lo mismo, no suena igual, no sé. Yo creo que eso tiene que estar muy bien planteada la producción para saber si hacerlo con si es, para mí, si es una banda que tiene que sonar medio en vivo, yo trato de imprimir los efectos. Y tener mi línea por si la cagué. Sí, depende mucho de Pero si es la. un proyecto que va a requerir de mucha postproducción o de toda una data en la mezcla de. Ahí nos capturó La el cagué. delay, Orestes. Estamos en el limbo de los Instagramers. Y sí, está un poquito colapsado el tubo, me parece. Vamos a tener que buscar otras opciones. Bueno, y Yo creo que tiene que ver con eso, con cómo se había. plantea la produ.
El 10 había preguntado hace un rato ahí por reamps de bajos. Que en una época te mandé en varias oportunidades líneas de bajos para hacer reamps a distancia, porque bueno, también esa es la otra, ¿no? Como está bueno también pensar en que no todo es, bueno, estar grabando con el equipo. Yo puedo grabar una buena línea de bajo, y si quiero ver qué me da un equipo, bueno, hay estudios donde, por ejemplo, en lo de Ore, yo puedo mandar la línea y él me devuelve el bajo pasado por un equipo y cuatro micrófonos distintos, y yo ahí tengo una paleta de opciones con las que puedo trabajar. Es un poco la inversa de tomar la decisión en el momento, pero hay decisiones que están tomándose también, porque no es que son cuatro micrófonos que están agarrados al azar y se ponen y se imprime y se manda. Son opciones que sabemos que pueden funcionar, que suelen funcionar bien con determinados equipos o determinados instrumentos, y bueno, y uno de alguna manera estima que dentro de esas opciones va a haber algo que puede sumar al sonido de la línea, que era lo único que teníamos hasta el momento. Bueno, acá tengo dos preguntas, si se me escucha bien, si tenemos conexión. ¿Cómo hago para grabar de la salida de un Mesa U y combo a la entrada de una placa sin que salga el sonido de parlante? No se puede, amigos. A menos que grabes una salida de línea en el caso de que el equipo la tenga. Si no, sí, no sí, puede. Pero tengan mucho cuidado con esto, ¿eh? Que si mandan la salida de calzada, no sonido box o algo que haga de parlante, no lo hagan, lo van a quemar. Sí, sí, lo van a quemar y posiblemente literalmente lo quemen. Literalmente quiere decir humo. Lo van a quemar, de verdad, porque no va a haber... No, o sea, no hay descarga de... Salida de potencia de un equipo es electricidad. Y si no hay descarga, el equipo se quema. Había otra... me preguntaban el ruteo de... no tiene mucho misterio. La verdad es que yo saco la línea, tengo una buena caja Ream, que es una Little Labs, que me la recomendó el amigo Pato Claypole cuando hicimos el disco en su estudio. Y si no están las radios, bueno, hoy hay un par de opciones buenas de caja Ream. Y de ahí a lo que use. No es muy difícil la situación del Ream. Sí está bueno. Con respecto al Ream de bajos, que ahí surgió la pregunta varias veces, yo suelo hacer los Ream de bajos, o cuando me mandan un laburo a distancia, como decía Max, lo ideal es hacerlo con las guitarras grabadas. Para saber en qué lugar... ¿A qué lugar tengo y dónde mi bajo va a entrar en esa mezcla de referencia que tengo? Siempre trato de digamos, si tengo una línea, laburar con la línea hasta que grabe las guitarras, y después de las guitarras hacer el ream de bajo, porque eso me va a permitir ubicar al bajo mucho mejor con referencia a otras cosas. Para usar caja ream, tipo de salida, tiene que tener mi interfase. Tiene que tener una salida. En realidad es una salida de línea. Podés mandarlo con cualquier salida que tenga la interfase. Todas las salidas de las interfaces son salidas de línea. Por eso necesitas una caja reamp para que lo convierta en señal de instrumento. Bueno. A ver qué otra cosa. Y... amigo Sarkis. Bueno, dice que se quedó sin línea por allá. La gente de México. Le mandamos un saludo a todos los amigos de México. A ver, acá había... Otra... Dale vos. ¿Algún consejo? Arrancando a laburar
y todo lo que eso conlleva, equipos, intérpretes medio pelo, poco presupuesto, bla, bla, bla. Mi consejo es que no se desesperen, que todo llega con el tiempo y que traten de trabajar siempre con buena onda y que no compren equipos al pedo. Ese sería mi consejo. Que traten de conocer lo que tienen y con eso hacer todo lo que puedan. Yo el primer trabajo que hice de Guitar Doctor fue medio una casualidad, fue creo que en el 2005 y en ese momento tenía dos cabezales, una caja de guitarra, una de bajo, un par de violas y un par de pedales. No tenía mucho más. Y está buenísimo ese disco. Hace un poquito lo escuché y nada, quedó bueno. Digo, no, no. Yo creo que está. Lo importante es entrenar en la oreja, más que qué equipos tener o no sé, comprarse mil cosas. Acá el amigo Michael Pata consulta por conversores y placas. Eso me parece que es para otro día. Hoy es día de guitarras, amigos. 10. Tendrías que tener alguno que tire data. Ya. Mira, tenemos cuarentena para rato, así que quédate tranquilo que todas las esquinas están cubiertas. Charla de conversores. Los conversores son nosotros, tenemos que convertirnos con esta cuarentena. Sí, No, está empezó. sucediendo. Tenemos. Bueno, amigos, estamos ya en la tercera hora de transmisión, así que como para que lleguemos al final satisfechos, quienes tengan dudas concretas, para aprovechar acá la sabiduría de nuestro amigo Orestes, es el momento de que despierten y pongan los dedos sobre su teclado. Preamps Respondo todo. favoritos para viola. El que tengan, El que el tengan, modelo el que tengan. que tengan. Sí. Después les quedaba rooms de guitarra. Sí, depende. Si sirve, sí. Avalon 5 para abajo. El que pregunta por Queens of the Stone Age, vean el video ese que hizo Orestes de Eric Valentine y van a ver lo que es tener un setup bien chino, bien deforme, sin miedo, decir, vamos a ir a por lo más deforme que podamos encontrar, ahí lo pueden ver. Y cómo tiene que ver simplemente con que a una buena foto cualquier filtro le queda bien. Cualquier filtro es justificable. Claro. Y entonces, viste, el Colorado agarra a viola y toca y ahí el equipo está seteado de una manera completamente deforme. Y bueno, y luego llega a un lugar personal que le da identidad a ese disco y es eso, es una búsqueda. Se sentaron a buscar un sonido con el que el tipo interactúa, se hace amigo de ese sonido y lo usa en función de lo que está queriendo generar. Y ahí todo ese sonido, sin el muñeco ese en la viola, sentás a otro y dice, ¿qué carajo voy a hacer con esto que suena como el orto? Vean el video de Eric Valentine de grabación de Queens of the Stone Age, donde todos los equipos de guitarra son de bajo. Eso, aparte, para arrancar. A ver. Plugins de viola Ruidos high-end para High Gain. y el diésel de Para el Universal Vidas. anda bien, El Vidas también anda bien. A ver, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Calibrado de guitarras para grabar. Las terceras cuerdas son chotas por naturaleza, sí. Las guitarras no afinan, amigos. Es un instrumento naturalmente incorrecto. Porque. Les voy a hacer una charla muy breve. Los instrumentos tienen escala templada, como el piano, donde hay dos.
Bueno, no sé si el resto me sigue escuchando a mí, ahora este lo perdimos, a ver si ahí vuelve. Bueno, las guitarras tienen, como toda cosa de escala temperada, no afina. Hay ciertos acordes que no afinan, hay ciertas cosas que no afinan, y hay muchas técnicas para solucionar eso, pero nos meteríamos en un bardo. Quédense con eso. Las guitarras no afinan y toquen bien. Afinen con los dedos. A ver qué otra Setup, cosa me tenemos. gustan en inserts Es para grabar. verdad que los combos. A ver, ¿con cuál estaba sobre este? Es verdad que los combos chicos de viola son mejores a la hora de grabar. No. No hay, primero que no hay nada que sea mejor o peor. La diferencia es que con los combos chicos, la etapa de saturación de la válvula se llega mucho más rápido y a menos volumen, y por eso se suelen usar mucho los equipos chicos a la hora de grabar. Porque la etapa de saturación de potencia no requiere de un volumen desaforado. Así es. Hablando de volumen desaforado, miren el video de Eric Valentine de cómo graba las guitarras de Slash. Un 414, un 421 y un 57, si no me equivoco, y le fabrican con Durlock una pieza para el equipo del chabón. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? No se escuchó lo último. Ah, bueno, sí, se enojó Bach, seguramente. Usé Melo en Poli para afinar unas guitarras. Trampa, pero está bien. ¿Qué más nos queda? Setup que usan inserts para grabar carro bajo. Sí, no, yo no entendí eso que puso Esteban. Supongo que habla de inserts del estudio, de como de poner un compresor o algo, pero no terminé de entender bien. Esteban, si andás. Rehaga su pregunta. Acá dice Ramiro que Lemmy grababa Vaya a con un ver. JC Marshall de viola. Bueno, eso otro gran ejemplo, ¿no? De qué es encontrar ahí una personalidad y nada, es eso, ¿viste? El estándar es el estándar y después, cuando uno no se deja limitar por las herramientas que tiene a la mano, lo más probable es que Lemmy haya empezado a tocar con un JCM de guitarra al bajo porque era lo que tenía en la casa. Y un día Era dijo, lo que bueno, le prestó un amigo. sí, o se lo prestó el vecino, o no sé. Pero es eso, ¿no? Digo, a veces el condicionamiento. Hoy hablábamos con mi amigo Pichu que estaba conectado hace, nuestro amigo Pichu que estaba conectado hace un rato, de cómo esta situación que estamos viviendo en este momento, los condicionantes que nos pone, nos hacen actuar de maneras distintas a las que veníamos actuando todos los días, y en algunos aspectos, creo yo, para bien. Y sobre todo cuando uno abraza ese condicionamiento, por más que cueste, ponernos reactivos o no sé, despotricando contra el condicionamiento que estamos viviendo estos días con la situación que se presentó, no nos lleva a ningún lado, claramente. Entonces, en el momento en el que uno acepta que tiene que jugar con determinadas cartas en este momento, bueno, seguramente las puede repartir de una mejor manera. Lo mismo pasa con las herramientas que a veces tenemos al momento de grabar. Si uno acepta cuáles son las herramientas que tiene y se dispone a conocerlas bien y a sacarles el máximo provecho que puedan dar, seguramente van a llegar a mejores resultados que a los que van a llegar con simplemente alquilarse un estudio donde tienen de todo que no usaron en su vida. En el mejor de los casos, tienen una persona como Oreste que les puede decir, bueno, mira, yo pondría esto, usaría aquello. En muchos otros casos, no, alquilás el estudio y tenés todo ahí y arreglate. Y entonces, la importancia de tener, ¿no? Como tus propios instrumentos, y está buenísimo ir incorporando herramientas y investigar y preguntar y decir, bueno, a ver, me voy a comprar una, no sé, una cajita de reamp, así puedo ponerme a flashear y probar cosas. Bueno, genial.
Pero eso no quiere decir que para poder hacer un buen reamp necesito un cajón con 50 pedales de guitarra y 10 opciones de cabezal. Y lo que necesito es tiempo y ganas de probar, curiosidad y sentarme ahí a ver qué puedo sacar en limpio y anotar, nunca está de más, ¿no? Anotar cosas y decir, bueno, esto me sirvió, esto lo podría usar para tal cosa. Y también, la primera vez que asistí a un evento de formación que verdaderamente me cambió la vida para siempre, lo escuché a Pedro Aznar decir una cosa muy que me quedó grabada siempre, que es que uno practica, estudia, arma, desarma, prueba una cosa, prueba la otra, dice, y siempre lo hacemos pretendiendo que cada milímetro de ese conocimiento quede con acceso mental automático, y eso es imposible, no sucede. Yo, si me pongo a estudiar algo y no lo uso durante una cantidad de tiempo, probablemente ese conocimiento ya no lo tenga ahí fresco para accederlo y ponerlo sobre la mesa, pero en algún lugar, esas horas en las que uno se sienta a hacer algo y a practicar algo y a darle, a poner el potencial de uno sobre el aprendizaje, probar una cosa a la otra de una manera o de otra, en algún lado eso se hace carne y lo llevamos siempre con nosotros, de la misma manera que cada profesional del audio o de lo que sea lleva con sí mismo las horas de vuelo que tiene, tanto estudiando, practicando en su casa, en su home studio, como las horas de trabajo profesional, en vivo, en un estudio. Todo es algo que se va acumulando en un lugar y que nos hace, si prestamos atención, cada día ir tomando decisiones más cercanas a ese objetivo que estamos queriendo lograr. Ah, es todo lo que tengo para decir. Totalmente de acuerdo. Voy a responder un par de preguntitas más que vamos, tenemos por acá. ¿Comprimen las bielas afinadas? Depende. A veces está bueno comprimir la línea para que cuando le llega al ampli funcione de otra manera. Está bueno comprimir los mix. Todo depende de cómo toque músico y sobre todo de saber usar los compresores, porque comprimir por comprimir no estaría bien. A ver, Gaby Sonido, el amigo Gaby Sonido. ¿Cómo lográs emular un tono de viola y copiar una de referencia y lograrlo igual? Bueno, eso tiene una situación de verdad y tiene una situación de imposible, digamos. Yo creo que lo que yo intento es cuando me dan una referencia, es, en el mejor de los casos, igualarla. En el re no. En el mejor de los casos, superar la referencia. En segunda instancia, tratar de igualarla o de llegar al tono más cercano posible. Para eso, lo único que hay que tener es conocimiento de las herramientas que uno posee y, como decía el amigo Max, muchas horas de trabajar con esas herramientas, de grabar muchas cosas, de buscar sonidos y demás. Y después hay una parte que es imposible, y que es que cuando uno escucha, digamos, si la referencia es de un disco, es muy difícil llegar a ese mismo lugar, porque eso pasó primero por un montón de etapas, por una mezcla, por un mastering. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que lograr es estar lo más cerca posible del grano que tenga la distorsión, o de los efectos que tenga la guitarra, o de elegir la guitarra correcta. Pero bueno, no es tan fácil copiar un audio. Lleva bastante tiempo, en general. Y a veces no. A veces, si es un audio que uno ya está acostumbrado, llega muy rápidamente. Y otra cosa que iba a decir con respecto a esto de que Lemmy grababa con el JCM, que en realidad esto acá nos desasna una vez más y nos dice que era un Marshall Major, que lleva acá T88, que son otro tipo de válvulas. Lo que les podría decir al respecto es que no crean en todas las leyendas.
porque muchas de ellas no son verdad. Y a veces uno queda como clavado en que clavado en eso, digamos, ¿no? En que tal usaba, o sea, por ejemplo, no sé, Jimmy Page, todos creen que toca con Les Paul y los primeros discos están grabados con una Telecaster. Y nada. A ver, Nacho Vasco, ¿qué pre-consola les dio mejor resultado a la hora de grabar violas clean sin pasar por un ampli? El que tengas. Sí, obviamente que grabar una línea de guitarra con un buen pre, está, digo, siempre va a sonar mejor un buen pre que el pre de la placa USB que tenga, que puedas tener en la compu de tu home studio, digamos. Eso es una realidad. Pero bueno, si tenés que elegir uno, yo, si me voy a comprar algo, bueno, trataría de probarlo, ¿no? Digo, yo te puedo decir a qué es a lo primero que apunto. Siempre, si vas a grabar una línea, está bueno tener algo que tenga un poquito de color, como puede ser, no sé, un preamplificador Neve clásico, pero eso lo vas a encontrar en un estudio, no tiene sentido que te compres semejante pedazo de bicho. Si vas a grabar una viola por línea, con que tengas digamos, una buena caja directa y un buen conversor, ya ahí por lo menos la estás grabando viola. Y después, obviamente, le podés poner encima de eso lo que quieras, ya sea un emulador de un ampli o un emulador de algún tipo de procesamiento que le harías a esa línea en un estudio con fierrerío, digamos. Acá Sí. el amigo Gaby, que preguntaba recién por la emulación de referencias y demás, me Sí. recuerda bueno, trabajo que hice, que emulé un Soldano con, él dice con un Singleton, pero no era un Singleton, o sea, es un disco de una banda de San Francisco, Córdoba, se llama Malos Tratos, donde me fui a grabar todo lo que fueron guitarras, teclados y voces a la sala de los chicos, y me llevé el Soptek, que para mí es el mejor equipo para, es una especie de NS10 de los amplis, y podés utilizar cualquier, o sea, tiene muy buena Q, y podés usar los pedales para lo que sea. Y en realidad yo lo que hice fue grabar el Soldano que había, que tenía un ruido como de voltaje o algo así. Y después usé, me acuerdo que para eso usé el Soptek, usé el EP Booster y el RC Booster de Exotic para colorear un poco y ecualizar. Y la distorsión era la del OCD. Y ahí logré llegar al mismo audio del Soldano y fuimos muy felices porque, bueno, teníamos un equipo roto. La conclusión que yo saco con esa situación, y que es algo que, bueno, con Max hemos charlado más de un millón de veces y me parece que está bueno, un poco también como conclusión de la charla guitarrística, es que en definitiva todo es ecualización y compresión, y en el caso de las guitarras, el grano que tenga la distorsión, yo creo que ahí está un poco la clave, digamos, saber descifrar. Qué grano me da cada pedal o cada equipo y tratar de trabajar con eso, ¿no? Pero Así en es. definitiva es ecualizar y es reconocer eso, el grano de cada equipo y el tono un poco de cada equipo, como para saber de qué manera poder llegar a ese lugar con las herramientas que uno tiene, ¿no? También. Y si no se llega a la referencia, no importa, porque si el audio está bueno, no hay que tampoco clavarse en una refe. En este caso había que emular un equipo roto, ¿no? Pero bueno. Sí, yo a veces pienso que si muchas veces los músicos tomaran conciencia de, a veces se vuelven locos por lograr un sonido o por copiar un sonido y no hay como una toma inspirada, ¿no? Como una onda bien grabado, bien tocado.
Y por emular un sonido no quiere, o sea, que hayas logrado emular un sonido no quiere decir que vos podés estar 2 horas tratando de emular un sonido y de repente pensás que lo tenés, y por ahí la energía que perdiste en esas 2 horas quemándote la cabeza te robó la oportunidad de sentarte a tocar una toma de viola más fresco y más despojado de estar tan loco por el resultado del sonido. Obviamente habrá a quien lo afecta y a quien no. Por ahí a un guitarrista que está acostumbrado a estar todo el día en el estudio, al contrario, en el momento en el que encuentra ese sonido, se prende fuego y toca la mejor toma que podría tocar. Pero por eso siempre hablamos de esto, ¿no? Como de que hay que manejar el espectro, de que uno dice, bueno, grabar una guitarra. Y bueno, y en el medio ya lo humano puede plantear una paleta de panoramas completamente diversos en los que tenemos que estar todo el tiempo contemplando quién está grabando, hace cuántas horas está grabando, qué tan bien toca, qué tanta experiencia tiene al momento de grabar. Y todo eso va a hacer que también uno regule un poco la manija, ¿no? De si yo tengo a un guitarrista sentado que no grabó en su vida y hace 2 horas que está sentado esperando para tocar, mientras yo entro, saco, pongo, meto, saco un micrófono, pruebo una cosa, le digo que no toque, que afine la guitarra, y cuando tiene que grabar, lo estresé y está todo mal. Y Entonces, no va a funcionar. como que hay que tener muy, muy en cuenta esas cosas, ¿no? Si tengo cosas que probar, prepararse antes, tener todo listo, tratar de que sea un momento dinámico, donde la cosa fluya y nos podamos ocupar de enfocar la energía en que la toma salga bien y obviamente que tengamos un sonido que nos sirva, pero siempre va a agarpar mejor un sonido correcto con una toma con mucha onda que un sonido que estuve 3 horas buscándolo con un guitarrista nervioso y estresado porque hace 3 horas que tiene ganas de grabar y que está viendo gente que entra y sale del control ajustando cosas. Sí, yo. En ese sentido, viste, es fundamental que el músico entienda que cuando va al estudio, si bien es un momento de creatividad y de donde uno puede mejorar la calidad de lo que va a suceder y lo que va a quedar grabado y demás, la construcción de un sonido no lleva un par de horas. O sea, generalmente todas esas referencias que uno toma, son gente que lleva años y años y años construyendo su audio y tocando esos arreglos, forma de tocar y eligiendo qué escalas tocar y qué escala le gusta más para los solos. Entonces, es eso, es tratar de llegar al estudio con lo que uno va a tener que tocar lo mejor posible, ya cerrado y dejar ese plus de la creatividad y de que la magia, pero para eso, para encontrar un audio más piola, para ver si un arreglito capaz que hay que modificarle alguna cosita, pero cuanto más cerrado esté todo, más tranquila va a ser la sesión y más tiempo para lograr esa toma que es la que va a funcionar, vas a tener, digamos. Así es. Bueno, amigos, si alguno tiene alguna pregunta final, como para ya ir dándole un cierre acá a este encuentro, vamos a agradecerle todos a Orestes y Bruno por tantas respuestas, tanta luz en el camino. Y bueno, mañana, como les decía, lo tenemos a Cana San Martín hablando de arquitectura interna de plugins. Vamos a evaluar el movernos a otra plataforma, no sé si mañana, pero bueno, vamos a ver esta semana ahí con la sucesión de los eventos y si hacemos un paso a una plataforma por ahí que sea un poquito más ágil. Ahí está el negro de Bigger. Bueno, muchas gracias a todos, chicos. Vamos a seguir acá con las clases toda la semana. Como les decía, mañana acá en San Martín. Para todos los que tengan dudas bien, bien nerdísticas sobre qué pasa dentro de esos bichitos que usamos para trabajar todos los días, Cana va a estar ahí para resolverles. Y
No tengo confirmado el miércoles, pero hay una lista de personajes. Bueno, hoy ya lo enganchamos a Claypole, así que ahí ya tenemos para rato. Vamos a ver qué día le viene bien. Y bueno, nos vemos mañana acá con el Cana. Vamos a investigar lo del Zoom. Vamos a investigar lo del Zoom. No sé si mañana, pero bueno. Estén atentos todos por las dudas. Igual obviamente vamos a anunciar ahí si hay cambio de plataforma y demás. Pero bueno, nada, eso. Muchas gracias a todos. Gracias, Orestes, por el tiempo, la compañía, la buena onda. Ahí compartiendo conocimiento. Quienes tengan dudas concretas pueden escribir a cualquiera de ambos lados. Así que muchísimas gracias a todos. Si alguien grabó la transmisión de hoy y la quiere compartir para que la podamos republicar, tanto como las anteriores, que ahí, como les decía, me escribieron que están, el que lo tenga grabado lo puede enviar, me escribe por privado, le paso un mail o algo, así podemos colgarlo en algún lado y que esté disponible para todos. Bueno, gente, que tengan una buena tarde, acá ya es de noche, yo voy a ver qué comemos y bueno, nos vemos mañana acá por este mismo canal.